Dime, niña, ¿sabes dónde queda la casa de Tolentino Azcárate? 2 esquinas, derecho, dobla, mitad de cuadra. ¿Y cómo voy a reconocer la casa? Es la mejor de todas. Nunca había visto a una mulata. Abra. Mulata será su abuela. Y si quiere limosna, venga el día. ¿Yo mendiga? He venido de España. Soy hermana de Tolentino Azcárate. Dile a tu amo que estoy aquí. Mentirosa. Hermana. Hermana del amo. Te voy a dar. Abra. 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 ¿A quién gritabas tanto? A una vieja zapalastrosa que dice que vive en España. Tadea, hermana. Claro, han pasado 20 años, pero yo te reconozco. Sí, ya veo que eres tú. Entra. Date prisa, o quieres que nos vean. ¿Te avergüenzas de mí? Te defiendo. Han cambiado las cosas. Ya veo que todo es muy distinto. Anda, vamos. ¡Ave María Purísima! ¡Hiela nomás! Soy un hombre importante. Tengo una posición. ¿Tú no te casaste? ¿Con qué? Yo sí. Con una mujer que no me ha dejado entrar. Obró sensatamente. Tan mal le hablaste de mí. Es que ni le hablé. Nuestros padres murieron, todo aquello quedaba muy lejos. Y no esperaba que viniera. Pero he venido. ¿A qué? A recobrar algo de lo mío. De lo que tú entregaste a otros. Destruiste mi vida. Escapaste de España. Me robaste. He pasado hambre. ¿Entiendes? 3 años me ha llevado a reunir el dinero para el viaje. Y lo he reunido. ¿Sabes cómo? Fregando. Ni me llamaste, ni me has enviado un céntimo. Y he tenido que hacer... Mírame, mírame, las manos. Cada uno tiene su vida. Por eso he venido a buscar la mía. Estaba harta de tanta miseria y tú tienes fortuna. Pero si no me ayudas, volvería a lavar platos donde tú eres tan importante. La hermana de Tolentino Azcárate en los albañales. Elige. Puesto que has tenido la osadía de venir, te quedarás. Pero no dirás a nadie que fuiste criada ni cuál fue nuestro nacimiento. Vivirás aquí y serás como una persona de la familia. No lo soy, ¿acaso? No vengo en busca de tu cariño, sino de mi conveniencia. Ahora conocerás a mi mujer y mis hijas. Pero ni una palabra de nuestro pasado. Nadia. Mande, mi amo. Dile a la señora y a las niñas que vengan enseguida. Está bien, mi amo. ¿Cómo han cambiado las cosas, Tolentino? Efectivamente eres un gran señor. Goya, esta es mi hermana Tadea. Acaba de llegar de España. No sabía. Sea bienvenida. Tolentino jamás me habló de usted. Estas son mis hijas, Paula y Jimena. Tienes una buena familia. ¿Son todos? Falta el varón, Carlos. Debe estar por llegar de un momento a otro. Atiende mis negocios. Buenas tardes. Hola, Tata. Hola, hola. ¿Qué es eso de hola? ¿Cómo estás, mamá? Carlos. Bien. Mi hermana Tadea acaba de llegar y vivirá con nosotros. Mucho gusto, señor. Señorita. Vamos a lo nuestro. Vayan ustedes. Pero Tata nunca nos había visto. Dejemos eso, hijo. Vamos a nuestras cosas. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Perfecto. Te felicito. Usted me enseñó a proceder. Lástima que todavía no he conseguido enseñarte a pensar. Usted nació en una patria y yo en otra. En la misma. Está dependiente de aquella. Yo nací en esta tierra y me considero argentino. No hay argentinos. Aquí todos somos españoles y no permitiré tus insolencias. Pero escuche, Tata. Nada. Exijo que respeten mis ideas. Tengo recursos. Y si no, pregúntaselo a ese rebelde, el sargentito Luna Abril. Perdóneme, pero lo que ha hecho con Luna Abril es injusto. Jimena sufre. Insolente. Retírate. Enfermar si seguís pensando tanto. Es lo único que no pueden prohibirme, Caneco. Y ya va para el año que estoy enterrado en estas soledades. La soledad se hace más grande cuando se extraña algo. Algo, mucho. Si hubiera sabido lo que iban a hacer, no hubiera entrado yo al ejército. ¿Pero alguien cambió tu destino? Sí, hombre, ese viejo maniático de Azcárate quiso alejarme de su hija. Ah, aseguran que odia a los criollos. Es. Lo que sé es que habló sobre Monti y me mataron aquí. Claro, no te fijas tanto. Salud. Ya aflojará el viejo. ¿Qué va a aflojar? Ha jurado que su hija no se casará con un criollo. Además le he contado que yo me mamaba. Que me jugaba hasta la camisa y que andaba de picos pardos por los aguales. Y aquí me tenés, sin tener noticias de ello. Ni mis cartas le han entregado. Y bueno, ya se arreglará todo. Vamos a chupar otra copa. ¿Eh? ¡Dame esa carta! Conmigo no vas a jugar. Yo no tengo ninguna carta. ¡Lata mentirosa! No. Esta vez vas a escapar. ¡Alelita! O me das la carta o llama a Tolentino. ¡No! ¡Alelita! ¡Alelita! ¡Por Dios, sálvame! ¿Cómo se atreve? En esta casa soy yo la dueña. Sécate esas lágrimas y vete a la cocina. A espaldas de su marido está permitiendo que Jimena reciba cartas de ese perdido de Luna Abril. Conozco mis deberes de madre y le prohíbo que juzgue la conducta de mis hijos. Ahora lo que se ocupa de ellos. Si no fuera por mí, esta casa sería el infierno. A veces lo es, pero me gastaron 7 meses para imponer aquí el orden y el respeto. Mi hermano sabrá que a espaldas suyas la hija recibe cartas culpables. Culpables no. Las escribe su novio. ¿Quién? Luna Abril. Un criollo. Y ese es su novio. Jimena lo ha elegido. Los novios los eligen los padres. Es lo correcto para usted. Pero lo que hicieron conmigo no lo harán con Jimena. Así me gusta. Juntas como buenas hermanas. Mamá. Mañana iremos al teatro. ¿De dónde sales con eso? Así es, Goya. Mañana hay función de gala en honor de la virreina. Irás tú también. La que no se va a alegrar mucho es Jimena. Siempre pensando... No digas tonterías, Calafita. Niña Paula, está su novio el niño Anselmito. ¿Vino también el padre? Sí, mi amo. Ajá. Vamos, tata. Vamos. Espere, voy con ustedes. Ha llegado el sargento Luna Abril. Hágalo pasar. Bien. Sargento, tengo una misión muy importante para usted. Ordene, señor. Confío su responsabilidad y patriotismo este pliego, que deberá ser entregado en propias manos del virrey. Te aseguro que llegará a Buenos Aires más que volando. El enemigo podría haber desembarcado en otro paraje. En ese caso usted deberá ingeniarse y entrar en Buenos Aires por cualquier parte, cueste lo que cueste. Puede confiar en mí, señor. La patria sabrá recompensar sus servicios. Buena suerte. Gracias, señor. Que venga el comandante Ramírez. Bien, señor. Si no te apuras, llegaremos tarde. Va, no perderemos gran cosa. Moratín es un buen poeta. Y esta comedia dicen que es preciosa. El sí de las niñas. Hasta el título. Me han asegurado que la pieza incita a la rebeldía de los hijos. Este me gusta y con este me caso. Hermosa tesis del señor Moratín. Ya se va perdiendo el santo respeto que teníamos por nuestros padres. Y ahora cualquier locuela quiere satisfacer sus caprichos. ¿Por qué no? No siempre debemos imponerles los maridos a nuestras hijas. ¿Cómo? ¿Acaso tú no te casaste obedeciendo la voluntad de tus padres? Eran otros tiempos. Y ya ves, ¿podrías afirmar que hemos sido felices? Querida, qué lindas que están. Sí, pero esta Jimena siempre con esa cara de vinagre. No hagas caso, Jimena. Estás hermosísima. Te apartamos de una vez. Si no fuera que la función es en honor de la virreina, no iríamos. Moratín, Moratín. Cuidadito con abrir la puerta a nadie. Ese del palco bajo. Ah, sí, Mariano Moreno. Un disolvente lleno de ideas radicales. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y eso? Va, criollos también. No te fijas más que en ellos. El primero Manuel Belgrano, tú conoces al padre, el regidor don Francisco. El otro es Martín de Puerredón, otro criollo. Tata. ¿Qué hijas? Carlos. Hola, amigo. ¿Cómo estás, Azcárate? La Barlén tiene noticias. Así. Su Excelencia, el señor Virrey Marqués de Sobremonte. Será hombre de honor y no es justo insultarle porque quiera bien a una mujer tan digna de ser querida. Yo no conozco a su madre ni vamos, ahora nada se puede hacer. Su recuerdo de usted merece la primera atención. Es mucho el empeño que tienen que me case con él. No importa. Quiere que esta boda se celebre así que lleguemos a Madrid. ¿Cuál? No. ¡Eso no! Los dos están de acuerdo y dicen que nosotros... Bien, dirán, pero no puede ser. Mi madre no me habla continuamente de otra materia. Me amenazan, me ha llenado de temor. Él insta por su parte, me ofrece tantas cosas. ¿Y usted qué esperanza me da? Ha prometido quererlo mucho. Parte de niños. Es Luna Abril, sí, sí. Luna Abril. Mira quién era. Iñez, ese gabacho. Los ingleses están mirando la costa para desembarcar. Son muchas naves para ser nada más que piratas. 8 o 10. Si no lo hicieron antes habrá sido porque vieron el fuerte y las cañoneras. Pero esto es la guerra. Sobremonte ha disminuido las tropas y Buenos Aires está indefensa. Pero no es nada. De cualquier manera, pelearé. Yo confío en Iñez. Perico, me parece que te buscan. Anda. Yo voy al café de Marcos. Hasta luego. ¿Se acuerda de mí, amito? Aria, ¿cómo está la niña Jimena? Muriéndose por verlo, niño. ¿Te ha dado algo para mí? No, amito, la vigilaba. Pero don Tolentino se fue como todas las noches al café de los catalanes y la niña dice que vaya a verla. ¿Cómo voy a verla si no me dejarán entrar? Usted vaya, yo lo ayudo. ¿A la niña? Sí, apúrate, anda. Perico. Mi Jimena. No vuelvas a irte. Me mandan y debo obedecer. Soy nada más que un soldado, querida. Te escribí tantas cartas. ¿Las leías? Algunas. El Adia me las trajo. Mamá no hubiera dicho nada. Pero hay alguien más en la casa. Ahora me voy. Tengo que cumplir con mi deber. Adiós, Jimena. La Virgen de Rosario. están entrando en la ciudad. Los han visto desde la torre del Cabildo. ¿Y Sobremonte qué hace? Ni lo nombre. Dice que va a Córdoba a buscar tropas. ¿Vos crees? Ese cobarde nos abandona. ¿Y para qué diablo lo queremos? Nos basta y sobra con Iñez. ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Queremos irnos! Reception, very enthusiastic. Say, there's a good-looking girl there. Beautiful, I'll say she is. ¡Qué lindos son! Pero todos hijos del demonio. Él es guía de nosotros. ¿Qué hacen aquí? Brigadier José Ignacio de la Quintana. Tengo orden de entregar la ciudad. Cuidado, Marcela. Estos herejes hablan en gringo. ¿Qué van a entender? Yo entiendo, señorita. Cuidado. Señores, vamos a llevarnos bien. ¿Qué les parece? Nos conviene a todos. ¿Tiene algo para comer que no tenga veneno? Sí, señor. Por causa de todo esto, comprenda, la ciudad está mal abastecida y no encontramos qué poderle ofrecer. ¿Jamón con huevos? Ah, eso sí, eso sí. All right. ¿Ya ves? A la cocina, a la cocina, a la cocina. I was really surprised for her when she heard me talk Spanish. I should think she is. Oh, the little darling. Siempre está mala. Yo creí que las criollas... Oiga, mister, no con... Algún día vas a ver lo que valemos las criollas. Moreno. Esta cabra acá y podíamos saber que dice nadie, porque por lo menos 3 millas de cansadas cuente con ella. Se lo aseguraré. ¿Cómo no? Por otra parte, la reunión de altas, vamos a ver la forma de poder poner tope a la inflación. Ribauter. Para muchos, antes que la patria, está la libertad de comercio. Don Tolentino, seamos razonables, tonterías no son. Hasta nos permiten el ejercicio de nuestra religión. Sí, la permiten, pero ¿cómo? Una misa cantada en Santo Domingo. Ya verá usted más adelante cuando nos pongan el pie en el cogote. Nos confiscarán los bienes, nos humillarán con sufitante orgullo. Es usted un bendito. Yo le aseguro que los invasores no han de permanecer aquí mucho tiempo. Veremos en la reunión de Álzaga qué es lo que se determina. ¿Y tú, Goya, qué haces ahí? Siéntate con nosotros. Están discutiendo cosas que me aburren. Ya llevamos casi un mes de ingleses y no oigo hablar de otra cosa. Llevaremos muchos más si todos afrontan la situación con tus diferencias. Como le decía a mi querido amigo. Todos en la sala. Necesitaba verte. Pero si nos viera Tata o Tadea. Hace varias semanas que un oficial inglés se pasea frente a la casa. Yo no lo he visto. ¿Cómo podés creer? Yo no creo, pero... ¿No me tenés confianza? Sí, querida. ¿Y qué hay con eso? Tata no permitiría que un inglés entrara en casa. Entran en todas las casas. Hasta han bailado en lo de Zaratea. Pero no ves que los matan. ¿Cuándo vendrá el Iñez? ¿Para qué Iñez? Para echarlo. Y que otra vez haya sangre. Que puedas estar entre los que caigan. Niña, niña, se van las visitas. Andate rápido. Adiós. El domingo en la misa. Vamos, niña, vamos. Misterios de vuestro santísimo rosal, protege a Buenos Aires contra la dominación extranjera y salva a su pueblo de la contaminación de la herejía. Haced que los hombres destinados a echar al invasor lleven a feliz término tan gloriosa empresa. Yo prometo, madre, abandonar las vanidades del mundo y desposarme con vuestro divino Hijo por toda la eternidad. Ayúdanos a arrojar al invasor de la tierra en prueba de fe y amor hacia ti, madre prometo entregar las banderas que tome al enemigo. Antes de abandonar la Ensenada. Gracias, señor. Usted cumplió lo suyo, teniente. Y bien ganada su jinete. Es una pena que tanto esfuerzo haya sido inútil. Ya ve. Señor, los jóvenes buscamos un jefe. Toda la población está dispuesta a pelear. Queremos que usted nos mande. En estos días parto para Montevideo. Allí hay tropas de líneas que está organizando el gobernador Ruiz Hidro. ¿Me acompaña? Lo haré mi ayudante. Es un honor, señor. Gracias. Y antes que se retiren, mis amigos, quiero insistir sobre lo dicho. Las familias importantes deberán alojar a los oficiales importantes. Así lo exige el Estado Mayor. ¿Podremos aguantar esta humillación, señor de Álzaga? Azcárate, humillación o estrategia. Si la oficialidad inglesa vive cerca de nosotros y no en los cuarteles, será mucho más fácil la vigilancia. Por otra parte, hay oficiales que son católicos y es nuestro deber influir en su ánimo para que abandonen las satánicas filas de nuestros enemigos, que lo son también de la Santa Madre Iglesia. ¿Y hasta cuándo va a durar esto, señor obispo Lube? Hasta que Dios mediante expulsemos a estos excomulgados y perversos seres. ¿Vuelves a salir? La presencia de este hereje me resulta intolerable. Podrán obligarme a que lo aloje, pero no a que lo atienda. ¿Volverás tarde? Como de costumbre. ¿Estás trasnochando? Por la patria. Hoy nos reúne el señor de Álzaga. A propósito de este capitán, dicen que habría puesto los ojos en Jimena. ¿Jimena tiene novio? Jimena no tiene novio. De todas maneras está hablando mucho. Cuídala. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Señora. Perdone que interrumpa su retiro. Ser interrumpido así es un gran placer. Esta carta la han entregado para usted y han dicho que era urgente. Elegí esta casa esperando merecer su atención, pero usted la rehúsa. He comprendido que usted no es feliz. Capitán Burgos, no sé si está bien que permanezca en su habitación. Se lo suplico. No se ofenda usted. Quiero que me escuche. Desde que la vi, usted ocupa todos mis pensamientos. Hasta luego, capitán. Espero que no se va ofendida. Inquieta las noticias de estos días. Todo lo tomas demasiado en serio. Anselmito también se ha ido y ya ves. Que estés tan tranquila. Envidio tu tranquilidad. Yo sufro pensando en lo que pueda pasar cuando desembarquen y Liniers ataque Buenos Aires. Poco le va a durar a Burns la comodidad que disfruta en esta casa. Dios te oiga. Detesto cuando veo las alamerías que usa con mamá. Yo no sé cómo trata a Juanita. ¿Qué otro remedio le queda? Hay que saber esperar. ¿Qué hacen a estas horas despiertas? No tenemos sueño. Estamos conversando. No es hora para conversar. La encuentro nerviosa, mamá. Hija, no es para menos. Tu padre no se ocupa más que de política. Todas las noches está fuera de casa. ¿Está cumpliendo con su deber? Sí, muy bien. Pero no debiera abandonarnos tanto. A dormir. La bendición, mamá. ¿Qué hace este hombre a estas horas fuera de su cuarto? ¿Y quién estaba con él? ¡Habla! ¿Acaso Jimena? Has sido Jimena. Te lo había advertido. Y así cuidas de tus hijas. Pero no está todo perdido. Mañana mismo usted se casará con mi hija. Mañana. Deme usted su palabra de militar. Elija entre una promesa o la muerte. Mañana a las 8. Ahora, váyase. ¿Qué vas a hacer? No, ni una palabra de lo que has visto. ¡No, por Dios! ¡Paula! ¡Escucha yo! ¡No intentas defenderla! ¿Qué has hecho? Tata. Mañana serás la esposa del capitán Burgos. Sálvame, Jimena. Tu padre me mataría. Sálvame. Váyase. Mucho que hablar. ¿Qué quiere? Ya le dije que teníamos mucho que hablar. ¿De qué? Usted y yo sabemos por quién entró el hereje. Sería estúpido defenderse. Yo hablo y está perdida. ¡Cállese, por Dios! Sacrifica a su hija. Pero ni usted ni ella me importan. Solo me importo yo. Y mi silencio tiene un precio. Estoy harta de América y de ustedes. No tengo un céntimo. Quiero irme a España. Necesito 15.000 reales y usted me los conseguirá. Tadea. ¿Pero cómo? Su marido. Sí, mi marido. Hablaré con él. Haré todo lo posible. No. Vaguedades, no. Tolentino no le dé miedos de nada. Se los pedirá hoy mismo y antes de la ceremonia. Apurarse, que ha llegado el señor cura. ¿Dónde quiere que vaya? Mi amigo, Captain Mackie, padrino de boda. Terminada la ceremonia, vamos a ser acuartelados. Tropas criollas vienen... Tropas de su majestad católica. Abreviemos, señor Azcárate. Tal vez dentro de unos instantes me sea preciso atender heridos moribundos. ¡Jimena! Por favor, señores. Ricardo Guillermo Burgos, ¿aceptáis por esposa a Jimena del Carmen Azcárate? Sí, padre. Jimena del Carmen Azcárate, ¿aceptáis por esposo a Ricardo Guillermo Burgos? ¿Aceptáis por esposo a Ricardo Guillermo Burgos? Responde. Tense las manos. Ego conjungo vos in matrimonio, in nomine patris, et filii, et spiritus sancti. Amén. Pido que nos disculpen, pero debemos ir al cuartel. Pena de muerte para el que falte el respeto debido al vencido. ¿Quién me iba a decir que en este día tan deseado me habría de pasar esto? Como te decía, me satisface que Goya interceda por ti y tendrás tus 15.000 reales. Pero date tiempo, Tadea. ¿Cuánto tiempo? Han pasado muchas cosas en pocas horas. Déjame resolver antes otros problemas más importantes. Hay un moribundo en casa. No está moribundo. Acaba de irse el médico y dice que el inglés está fuera de peligro. Pues yo suponía otra cosa. ¿Quién es inglés? Para rato. Bueno, dejemos a Burgos. Lo dicho entonces. A su tiempo tendrá lo tuyo. Gracias por todo lo que hace por mí. Y perdone. ¿Por qué? Porque he ocasionado tanto mal. Jimena, tu padre quiere hablar. No sabes qué alegría tengo. Unos días más y ya estarás bien. ¿Por qué no quieres hablarme? Por favor, señora. Ahora todo es distinto. ¿Distinto? ¿Por qué? El matrimonio fue una farsa. Legalmente. Jimena es mi esposa. Pero nunca será tu mujer. No puedo traicionarla. Jimena solo quiere a Luna Abril. ¿Entiendes? Luna Abril. Tengo algo importante que decirle. Se refiere a tu hija, puedes quedarte. El gobierno está internando a los oficiales prisioneros y su destino está resuelto ya. Dentro de unos días será usted trasladado a Córdoba. Acaban de comunicármelo. Jimena ya lo sabe. Montevideo ha caído en poder de los ingleses. Se han visto barcos británicos en el río de la Plata y tememos una nueva invasión. No queda otro remedio. ¿Llevará usted a Jimena? ¡No! Pero Goya, Jimena es su mujer, debe seguirte. No puede llevársela, sería una locura. Jimena decidirá. He perdido todos mis derechos. Te lo suplico. No lo acompañes. Mamá, por Dios, no piense más en ese hombre. Perdóneme si lo he ofendido. No, si no me has ofendido. Es desesperante, hija. Tenía tu edad cuando me obligaron a casarme. Yo siempre tuve miedo de mí. Usted debe olvidarlo. Si es eso lo que quiero. Pero solo pensar que puedas partir con vos. Si me exige, mi deber es acompañar. No tienes deber. Todo es tan miserable, ¿entiendes? No sabes el infierno que sufro. Soy la causa de tu desgracia. Pero no me hagas sufrir más. No te vayas. No te vayas con él. ¿Sí? Me asiste un derecho. Por eso entré. Mañana me voy. Y como a pesar de todo soy su marido. No olvide que me casé para salvar a mi madre. Solo le pido que me comprenda. Es que yo... Entiendo. Tiene razón. Viajaré solo, entonces. ¿Acaso esperaba otra cosa? Goya, yo no quiero esperar más. Pasa el tiempo, su marido no cumple y mi paciencia se termina. Apresúrelo o hablo. Haga lo que ¿Dónde vas? Los ingleses vuelven y debemos prepararnos para que no suceda lo de la otra vez. El Cabildo se encargará de protegernos. Lo mismo nos decía usted, Tata de Sobremonte. Es distinto. Ahora es alcalde el señor Martín de Álzaga y ya verás lo que vale. Con o sin Álzaga, los criollos siempre sabremos defender nuestro suelo. Tadea. Bueno, Tadea. ¿No me acompañas al puerto? Los barcos ingleses están cerca. Debo defender mi casa. Estarás contento que me marche. Tú lo has querido. Y terminemos. No. No nos veremos más. Pero te dejaré un recuerdo para que nunca te olvides de mí. Adiós. Hermano mío. Tú no tardes. Bien, amor. ¿Qué te pasa? ¿Puedes defenderte? Iñez ha sido vencido en los corrales. 12.000 hombres atacarán la ciudad. El alcalde Alza ha ordenado levantar barricadas, abrir pozos. No los entregaremos. Iñez se responderá. De nuevo estarás con nosotros. Hay que prepararse. Triunfaremos otra vez. Y cuantas veces sea necesario. Lucharemos hasta el fin. ¡Viva Alza! En cuarto. Luna Abril.